Bienvenidos al Búnker del Escritor. Hoy en Relatos y Prosas les recitaré un relato de mi autoría, titulado Juegos de la Conciencia. Después de un día en que vivió la aventura del sexo sin compromiso, Bea viajó lejos de la realidad. Cayó en un sueño profundo. Siluetas en el techo latían pausadamente. Resaltaban en la oscuridad. Tenían brazos enormes y flotaban en remolinos de viento, acercándose y alejándose caprichosamente. Bea luchaba por despertar, pero lo único que conseguía era hundirse más en el sueño, hasta encontrarse apresada por los espectros flotantes. En volandas, realizaron el recorrido nocturno que supuestamente efectúan las ánimas antes de ir a la gloria. Gritaba. Gritaba tan fuerte que su voz se colapsaba al salir de la boca. Sonaba como el altavoz del reproductor cuando lo tapaba con el libro de Daniel Steele. La llamada de Bea se enredaba con otras que emanaban de una casa de campo. Un ojo que asomaba desde la hendidura de una de las ventanas de la casa se clavó en el ojo izquierdo de Bea. Raptándola y hechizándola, la invitó a unirse a la escena reinante dentro de la casa. Junto con ella entró Ricardo. Bea se fijó en él. Era atractivo, pero un poco extraño. No levantaba la mirada del suelo. Parecía como si buscara un objeto perdido. De pronto, en una habitación de la casa, una mujer se ponía de parto. Y su quejido llamó la atención de Bea. Se asomó lentamente, pero muy lentamente por la abertura que dejaba la puerta. Y ahí estaba ella, tumbada en la cama y dando a luz. Al momento, la señora que asistió al parto salía del lugar y fríamente le dijo a Ricardo: «Ya se lo puede llevar y recuerde que no nos conocemos y usted nunca estuvo aquí». Ricardo tomó en brazos al pequeño y, sonriendo perversamente, dirigió una mirada a Bea, como si pudiera verla. La sorpresiva mirada sobresaltó a Bea, y en el mismo momento que lo iba a coger del brazo, Ricardo salió de la casa y se perdió en la noche. Bea se levantó extraña esa mañana. Mientras se duchaba, analizaba el sueño. Luego preparó el café y pensó en voz alta. Lo único que falta después de un desliz, quedar embarazada y encima darlo en adopción. Ah, me voy a trabajar. Y dejó el café sobre la mesa sin tocar, acompañado de una duda. ¿Quién era Ricardo? Gracias por escuchar y será hasta la próxima entrega.